Hola, soy Eduardo Migliaro, médico cardiólogo, ex profesor titular de fisiología de nuestra facultad y quiero comentarles algunos aspectos relacionados con la regulación de la frecuencia cardíaca que entiendo pueden ser útiles para ustedes en el resto de la carrera. Espero que así sea. La frecuencia cardíaca es una variable fisiológica de regulación muy precisa y multifactorial. En primer lugar, quiero hacer algunas precisiones conceptuales sobre aspectos básicos de los términos usados para frecuencia cardíaca y centrarme luego en su regulación. Por ejemplo, vamos a ver en el esquema siguiente un, dos bloques que eh, podrían indicar cada uno de ellos una unidad de tiempo, por ejemplo, el minuto. Imaginemos que eh, cada línea de esas es un latido vemos que hay más latidos en el, por minuto arriba que abajo. Pero además, los intervalos que separan esos latidos no son iguales. Arriba son muy diferentes entre ellos y abajo son más parecidos. Frecuencia cardíaca implica la, el número de intervalos por unidad de tiempo, por lo tanto depende de la duración de esos intervalos. Con frecuencias más altas hay intervalos más cortos. Con intervalos más largos son frecuencias más bajas. En cambio, el ritmo, más que de la du duración en sí mismo, depende de la diferencia de duración entre los intervalos. Por lo tanto, ritmos irregulares tienen intervalos muy diferentes, como se ve arriba. Ritmos regulares tienen intervalos más similares, como se ve abajo. Bien, hecha esta aclaración, empecemos a preguntarnos qué es esto de la frecuencia cardíaca, porque ustedes me pueden decir. Bueno, se regula de una manera muy precisa, dije yo recién. Es, ¿Qué quiere decir que se regula de una manera muy precisa? Cuando todos sabemos que el corazón es automático, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una de las maneras más claras de ver el automatismo cardíaco es lo que tiene acá: es un corazón de cobayo que lo hemos aislado. Esto que es una aguja que le, a, le aporta eh, nutrientes, sales. Eh, Potaje, perdón, glucosa, oxígeno, etc. Acá incluso se ve el nudito que ata la cánula la a la aorta. Esto viene por la, entra por la aorta, choca contra las válvulas aórticas y se mete por las coronarias, que son estas que se ven acá. Y así se puede mantener este corazón latiendo en forma eh, normal durante mucho tiempo. Alguien podría decir, bueno, ¿y dónde está la regulación de este corazón? Bien, en este caso es muy poco lo que se puede regular, quizás la, la temperatura o alguna otra modificación. La, las razones de, de que este corazón lata de esta manera, bueno, todos la saben, hay un marcapaso, acá tenemos un esquema, una foto, una microfotografía, mejor dicho, del de nódulo sinusal con una disposición típica de células. P, que no voy a entrar a analizar ahora, esto es la arteria del nódulo sinusal, alrededor de la arteria nodal se disponen estas células y decía que esas células son las responsables del automatismo. Esto es un esquemita eh, de, un potencial, de dos potenciales de acción de células automáticas y hay un juego de iones, de apertura y cierre de canales, más este, fenómenos de aumento y disminución del calcio intracelular que son los responsables de los latidos cardíacos, del marcapaso cardíaco. Y acá empezamos a meternos un poco más en la frecuencia. Si vemos, esto es un, eh, tomemos el potencial de acción del centro, el que está pintado en negro, si este potencial estuviera separado del de anterior por medio segundo, por 0,5 segundos, habría eh, dos latidos por segundo, es decir, dos hertz, o como lo expresamos más a menudo en términos de fisiología cardíaca, eh, 120 latidos por minuto. Uh, en, mientras que si la diferencia entre los dos latidos es de 2 segundos, tendríamos 0,5 Hz, 30 latidos por minuto. Otra vez, intervalos largos, frecuencias bajas, intervalos cortos, frecuencia alta. Pero todos tenemos la idea, correcta idea, de que la frecuencia cardíaca no es un valor fijo e inmutable, esos potenciales de acción definidos de la manera que dijimos recién pueden tener pequeñas variaciones de intervalos entre sí, pero son muy pequeñas en relación a lo que se aprecia en el ser humano normal. El ser humano tiene modificaciones muy importantes en la frecuencia cardíaca de acuerdo a sus actividades. Veamos, por ejemplo, esta persona en, durante el sueño, una persona durmiendo. Tiene una cantidad de, de, de variables este, fisiológicas disminuidas o modificadas, pero nos centraremos hoy en la frecuencia cardíaca que está disminuida y en el gasto cardíaco al que voy a aludir inmediatamente. Suponemos una frecuencia cardíaca de alguien que está durmiendo de 50 por minuto, que no es para nada extraño. Esa misma persona haciendo un ejercicio aumenta notoriamente su frecuencia cardíaca, 150 latidos por minuto. No es mucho para alguien que está haciendo un esfuerzo como el que se ve en la foto, podría ser mucho más, pero dejémoslo en esos valores. ¿Cómo impacta esto sobre la función cardíaca en general? Bueno, ahí tenemos que entrar en algún detalle un poco más fino. Eh, sabemos que el volumen de sangre que expulsa el corazón en cada latido es alrededor de unos 75 mililitros por minuto. Si multiplicamos eso por la frecuencia, la cantidad de latidos por la unidad de tiempo, tendremos lo que llamamos el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto, por unidad de tiempo, por minuto. En este caso, con nuestros valores serían 3750 mililitros minuto. Pero supongamos que ahora la persona está haciendo ejercicio, yo acá puse 140 en lugar de 150, no importa. No nos sirve ya la segunda parte de la ecuación y ahora en lugar de multiplicar los 75 por 50, los multiplicamos por 140 y nos da 10.500 mililitros por minuto. Es un aumento no tan grande, puede ser mucho más grande en el ejercicio, pero es bastante más alto que los 3.750 que teníamos hoy. Y eso que no hemos considerado para nada la posibilidad de modificar la el valor. Del volumen expulsado en cada sístole, cosa que en el ejercicio sí sucede y en forma muy notoria. Bien, eh, ¿qué es entonces lo que permite que la frecuencia cardíaca se adapte a las necesidades del sujeto en cada caso? Bien, siendo que vimos que lo, los potenciales de acción son muy escasamente variables, o los la, eh, intervalos entre los potenciales de acción per se, por sí mismos, es muy, son muy poco variables. Bueno, tiene el corazón y todo el organismo sistemas de adaptación que permiten la modificación de su actividad de acuerdo a las necesidades. Esta capacidad de modificación es un sello distintivo en la biología, en la fisiología humana, incluso en la patología. Muchas veces la pérdida de esta adaptabilidad es lo que nos lleva a la situación de enfermedad. Pero concentrándonos de vuelta en la frecuencia cardíaca, hay sistemas que... Permiten modificar la frecuencia cardíaca de acuerdo a la necesidad del sujeto. Como el ejemplo que vimos hace un rato, cuando la persona está durmiendo, eh, tiene determinado funcionamiento de sus sistemas adaptativos que cambia notoriamente cuando la persona hace ejercicio. Entre los sistemas de adaptación, el más importante de todos, el que vamos a resaltar en primer lugar, es el sistema nervioso autónomo. Acá tienen un esquema donde. La inervación del corazón está representada por el simpático en líneas rojas y el parasimpático en líneas azules, que son, repito, los grandes moduladores de la actividad cardíaca. También hay factores humorales, importantísimos también, que vamos a analizar un poquitito más adelante. Ya sean unos u otros, los nerviosos o los humorales requieren de sistemas de retroalimentación, es decir, un adaptador una información que les permita la adaptación, que este, también en muchísimos casos está representado por eh, vías nerviosas. A partir de este esquema general del, del simpático parasimpático y sus proyecciones hacia el corazón, vamos a repasar brevemente aspectos anatómicos que ustedes ya conocen de estos sistemas. Eh, en primer lugar, recordemos que tanto el simpático como el parasimpático tienen fibras preganglionares, ganglios y fibras posganglionares. ¿verdad? El simpático, que recoge eh, proyecciones de diversas estructuras centrales, viaja por el asta lateral de la médula para salir a los ganglios paravertebrales a diferentes niveles. Eh, como estamos hablando de, de, de fibras cardíacas, eh, Calco que estamos hablando de los ramos que salen de T1 a N2. Eh, a partir de estos ganglios paravertebrales, luego se proyectan las fibras posganglionares, que obviamente serán fibras largas, hacia el órgano blanco, que en nuestro caso es el corazón, en realidad, hacia plexos que vamos a ver enseguida. Eh, pero mm, eh, hoy se sabe que los ganglios son estructuras mucho más complejas que un lugar donde simplemente se, se, se aloja una sinapsis entre, entre el axón preganglionar y la neurona posgangrionar. Eh, esto hace que estos hay, hay loops, hay otras neuronas este, intermedias, hay células cromafines, en fin, hay una serie de elementos que hace que estos ganglios se los entienda hoy como eh, centros de regulación con cierta independencia de las estructuras eh, centrales. En este esquema que les estoy mostrando, <coughs> no puedo señalar acá, pero se, se ve algo, eh, ciertos circuitos que podrían a llegar a generar eh, circulación independiente. En el caso del parasimpático, bien, tenemos eh, estructuras centrales a nivel eh, del tronco encefálico, eh, y está formando, obviamente, en el caso del corazón, que estamos hablando fundamentalmente por el nervio vago, y cuya, cuyas fibras se originan en el núcleo ambiguo y eh, en el núcleo dorsal del vago. ¿no? Eh, estas fibras eh, preganglionares llegan prácticamente a la altura del corazón. La eh, primera estación de relegue, digamos, serían los ganglios mediastínicos o los ganglios del sistema intrínseco del corazón. Allí es donde hacen sinapsis con una neurona poganglionar y terminan luego eh, en, el, en la célula blanco. En este otro esquema, es un poquito más amplio, eh, se ve eh, las fibras en azul, las fibras este, parasimpáticas, en el nervio vago, que viene de su núcleo dorsal del vago y centro cardiorregulador, dice el autor allí, y va a terminar sobre el corazón básicamente sobre la zona auricular en rojo está indicado el simpático eh, con sus, eh, proveniendo de diversos sectores incluso de la corteza del hipotálamo en fin. las fibras que salen las preganglionares que salen hacia la cadena ganglionar y de allí en rojo también las fibras que van hacia el corazón y terminan en aurículas y ventrículos ¿Mm? Uh, y abajo, algo que les había mencionado al pasar, este, que es un ganglio muy especial. Obviamente no es un ganglio, por favor, no, no comentamos errores, pero eh, funciona como si lo fuera, es decir, las fibras preganglionares de, de las últimas eh, ramificaciones eh, de, simpáticas van a terminar en la médula suprarrenal y, este, como dije recién, esto actúa como si fuera un ganglio porque Allí promueven la liberación de adrenalina. Bien, pero yo les decía que uh, hay alguna estructura muy importante que son los plexos cardíacos. Uh, hoy día se, se, se resalta mucho el valor de estos acúmulos neuronales en el propio corazón porque uh, hay evidencias de una enorme importancia. De uh, esta, estos, estos plexos cardíacos, tanto sea en la función normal del corazón como en situaciones patológicas. En este esquema en blanco y negro que les muestro, en el sector marcado como A sería la parte anterior del corazón y B la parte posterior. Eh, en las líneas punteadas marcan lo que algunos autores conocen, llaman el hílio cardíaco, es. Por donde entrarían la mayor parte de las terminaciones nerviosas. Y estas zonas sombreadas en gris son los uh, plexos intracardíacos o la mayor parte de los plexos intracardíacos, acúmulos neuronales que, que veremos un poquito mejor ahora. Um, las líneas negras gruesas son los sentidos de dirección de los ramos simpáticos, sobre todo para los ventrículos. Y, mm, simpáticos y parasimpáticos a nivel auricular. Hay plexos a nivel epicárdico, endocárdico, en fin, y otros. Eh, simplemente les quiero mostrar acá eh, una, una macrofotografía, perdón, eh, ahí está, eh, de un una parte del plexo epicárdico. Eh, la figura marcada como A es una toma general de la aurícula, que luego se amplía en C. Y, este, y en ellas se, se ve eh, con una tinción histoquímica paracetilcolinesterasa acúmulos neuronales que forman los, 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 los ganglios que forman los plexos este, de epicárdico en este caso. En D, por ejemplo, se ven eh, acciones postganglionares siguiendo la trayectoria de la arteria coronaria derecha. Eh, esto fundamentalmente se los muestro para recalcar que desde el punto de vista anatómico, este, histológico, es muy clara la existencia de estos plexos intracardíacos, que, insisto, tienen una proyección funcional importante. Este es un tema que está en revisión, en auge hoy en día. Incluso se han descrito eh, neuronas, axones, que siguen la trayectoria de los ramos coronarios que entran dentro del miocardio, formando una especie de plexo rodeando el vaso, como pasaría, por ejemplo, en el plexo entérico, ¿verdad? Eh, el tiempo dirá eh, el, la, la, la proyección que pueda alcanzar eso, la importancia que pueda alcanzar eso desde el punto de vista funcional y patológico. Bueno, vamos a ver ahora eh, cuáles son los neurotransmisores involucrados en la transmisión de la señal que llega por estos nervios que acabamos de ver. Eh, como ustedes saben, el sistema nervioso autónomo tiene como esquema general, una, una fibra preganglionar, un ganglio y una fibra postganglionar. Ahí tenemos en amarillo, arriba, una fibra preganglionar que sería parasimpática, que al llegar a su ganglio genera la liberación de acetilcolina como neurotransmisor ganglionar, que se conecta con un receptor nicotínico y allí. Produce la estimulación de la neurona postganglionar que libera acetilcolina en la terminal cardíaca. Eh, después veremos, el, el, el miocardio tiene un receptor muscarínico, muscarínico no nicotínico. Pero lo que quiero resaltar ahora es lo que sigue: el, el simpático, que está más abajo pintado en rojo, también tiene una fibra preganglionar y al llegar a su ganglio también libera acetilcolina que también va a estimular un receptor nicotínico del mismo tipo que el que encontramos a nivel del ganglio parasimpático. La fibra postganglionar simpática en sus terminaciones libera adrenérgicos, o sea, libera noradrenalina concretamente, eh, que actuará sobre receptores alfa y beta, este, que después veremos. Eh, como ya les había mencionado, también este, la médula suprarrenal, actuando como si fuera un ganglio, recibe una fibra preganglionar simpática y también allí hay un receptor nicotínico igual al de los otros ganglios y la acetilcolina que se libera estimula la liberación de adrenalina esta proteína actúa sobre la, act activa la adenilato ciclasa que aumenta la liberación de AMP cíclico que en definitiva es el responsable de los cambios iónicos que generan en nuestro caso el aumento de la frecuencia cardíaca. En el caso de la, de, de la acetilcolina del vago se produce la estimulación del receptor muscarínico M2 y el efecto es el inverso al que veíamos recién. Una, otro elemento que no quiero dejar de mencionarles sobre los receptores es la idea de que uh, no sólo existen eh, perdón de los receptores no de los de los neurotransmisores que no solo existen neurotransmisores adrenérgicos y eh, una cosa que no quiero dejar de mencionarle sobre los neurotransmisores es dejar la idea de que no solo existen eh, neurotransmisores adrenérgicos y colinérgicos hay eh, Existencia de transmisores de óxido nítrico, nitrérgicos, purinérgicos, peptidérgicos, en fin, una serie de neurotransmisores que tienen importancia fundamental también, pero que se apartan un poco del esquema básico, clásico, que es el que yo quiero darles hoy. Bien, quedaría por ver cómo estos neurotransmisores y estos receptores modifican la actividad propiamente dicha del corazón qué es lo que le hacen los neurotransmisores al corazón. Bueno, vemos si podemos aclararlo en, con estas figuras. Acá tenemos arriba una figura, un esquema de lo que sería un potencial de acción de nódulo sinusal. Miremos el sector de nuestra izquierda, el que está marcado como A, en azul serían potenciales de acción subsiguientes, normales o comunes. Y uh, marcados como 1 tenemos la fase de ascenso del potencial de acción, que es la que determina la velocidad de disparo. Fíjense ustedes que hay una línea que dice umbral, cuando el potencial de acción, el, la fase de ascenso del potencial de acción, que no voy a poner nombres, esa fase de ascenso alcanza el nivel de disparo, se dispara el potencial de acción y este, se, se produce el latido. Si la... Fase de ascenso es más lenta, como se ve en 2, en lo que está pintado en negro. Va a demorar más tiempo en alcanzar el umbral de, el nivel de disparo. Y si demora más tiempo en alcanzar el nivel de disparo, entonces demora, eh, tiene un periodo, una duración de un, del intervalo más larga y por lo tanto una frecuencia más lenta. Eh, en el lado B vemos algo similar, salvo que además el. El, el potencial de acción marcado como 4 en negro, eh, tiene además de la, una despolarización más lenta, una fase previa de hiperpolarización. Fíjense que se va más hacia abajo el, el potencial de acción. Eso es muy típico del efecto de la acetilcolina. Es decir, una sustancia entonces que, porque hiperpolariza y retarda el alcanzar el nivel de disparo, Hace que la duración, de los potenciales, eh, perdón, la duración de los intervalos sea más larga, generará una menor frecuencia cardíaca, acetilcolina bradicardia. Y lo inverso pasa con los adrenérgicos, sería, por ejemplo, si partiéramos en el lado A de la, del primer potencial en azul y del potencial en negro, y ese fuera nuestro intervalo, al agregar un adrenérgico se aceleraría, como pasa en uno, eh, el ascenso hasta alcanzar el umbral de disparo, y entonces eh, duraciones más cortas, más breves, frecuencias cardíacas más altas. Acá abajo tenemos una clásica, un clásico experimento de, de estos dos autores del año 56, que mm, sigue siendo cl muy claro en su demostración, si bien las explicaciones de aquella época no son las de ahora. A la izquierda nuestra, los autores registraron un potencial de acción animal y a nuestra izquierda estimulaban el nervio vago y fíjense, claramente producen una bradicardia, eh, al punto de producir incluso un, un periodo de detención, de, de paro cardíaco. La, si uno mira la fase de ascenso de potencial de acción, eh, queda igual en lentecida. A la derecha... Eh, la inversa, ¿no? Estimularon el simpático, aumenta la velocidad de ascenso de, de, de la fase de despolarización y se produce una taquicardia. Bien, entonces este, vamos ahora por último a analizar eh, los factores humorales que hemos venido dejando un poco de lado. Eh, primero que nada, muestro acá algo que no se aplica exactamente a la frecuencia cardíaca, sino a la presión arterial, pero es muy similar. Este autor mmm, divide los, la, la velocidad de acción de los, de, de los mecanismos de regulación en tres tipos. Un mecanismo rápido, que en general lo pone, es, lo pone como nervioso, un mecanismo lento, que en este caso habla de la renina angiotensina, que es relativamente aplicable a la frecuencia, a la frecuencia cardíaca, pero no tanto. Y un mecanismo lento en el cual el riñón también para nosotros, para la frecuencia cardíaca, tiene bastante que ver. ¿Qué pasa con la estimulación, con, la, con los mecanismos humorales? Bueno, que son importantes, son reguladores, pero son de acción mucho más lenta. Acá puse un gráfico, una, perdón, una figura que ya habíamos visto, que es la de la médula suprarrenal, actuando como un ganglio simpático. En realidad en este caso la velocidad es más rápida, pero igual eh, si se libera adrenalina por una estimulación simpática, su efecto estará limitado por la velocidad de transcurso de esa sustancia por la sangre, que evidentemente va a ser más lenta que la velocidad de transcurso de un potencial de acción por un nervio. Pero la adrenalina eh, es un factor importante de regulación. De la frecuencia cardíaca. Otro factor que puede actuar no es un regulador, pero sí es un modificador. Yo hago una diferencia, para mí es muy clara la diferencia entre los fenómenos que modifican algo, frecuencia cardíaca, presión arterial o lo que sea, y los fenómenos que la regulan, las que están permanentemente regulando. Y estoy hablando de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea. Es capaz de, provocar, de estimular receptores beta adrenérgicos y provocar aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción. Pero, ¿cuándo se ve esto? Bueno, se ve cuando hay incremento anormal de la este, hormona tiroidea en sangre, cosa que en el sujeto normal no, no debería suceder. Y por último, eh, les pongo el ejemplo de una, eh, de una sustancia de, de producción endocrina por parte del propio corazón. El propio corazón. Es también una glándula endocrina y libera, entre otras cosas, el llamado factor natriurético auricular, que, como su nombre lo indica, es natriurético, pero además tiene otras acciones. Ahí está marcado en rojo la, el incremento de la frecuencia cardíaca. Aunque, insisto, no son reguladores fundamentales, sobre todo en las respuestas más rápidas, pero se los debe tener en cuenta. Eh, ya cerca del final, les quiero recalcar algo que dije como al pasar, y es que la actividad de simpático, parasimpático, incluso de los reguladores humorales, requiere de una información de la situación del organismo. Es decir, voy a tratar de ser más claro. Hay mecanismos de retroalimentación, mecanismos llamados de feedback, que cuando se pone en marcha alguna, alguna situación que requiere un incremento del gasto cardíaco o un incremento de la actividad cardíaca de cualquier tipo, dispara los mecanismos necesarios para que eso se ponga eh, para que eso se verifique. Um, los más conocidos de todos estos reflejos son los llamados varoreceptores o los quimioreceptores que les voy a listar acá muy brevemente. Aquí tenemos a la, a, a la izquierda eh, re, receptores que van desde receptores musculares, que son los menos importantes, a algunos receptores cardio, ca, cardíacos propiamente dentro del propio corazón, que se le está dando cada vez más importancia, antes no se, no se le daba tanto, y la más clásica de todas, que es la zona varoreceptora del de seno carotidio, es decir, en la carótida en la bifurcación de la carótida y en el callado aórtico. Allí también hay quimioreceptores, llamados quimioreceptores, que responden frente a cambios del pH de la sangre o de la concentración de oxígeno de la sangre. Pero quedémonos con los varoreceptores, que son los que nos van a, a permitir ser más claros en nuestros ejemplos. Esos receptores que en realidad son receptores de estiramiento, no de presión, varoreceptor... Parecería indicar una, un receptor de presión, pero en realidad este, se responde en frente al estiramiento de la pared arterial. Esos receptores estimulan o, e inhibe, o inhiben al simpático o al parasimpático, según los casos. Por ejemplo, un aumento de la, frecuencia, un aumento de la presión dentro del de seno carotidio produce una inhibición simpática con una hiperactividad parasimpática que se descarga, como se ve a la derecha, por las vías que ya hemos estado analizando. Para ejemplificar esto, les muestro un, un, un registro nuestro, en nuestro laboratorio, en un animal de experimentación, en una oveja. Acá en rojo tenemos el registro de presión arterial y en azul son los latidos cardíacos, es decir, la frecuencia cardíaca. Si ustedes miran la escala de la izquierda, están latidos por minuto, en la, la escala de la derecha, de nuestra derecha, está en milímetros de mercurio la presión arterial. En un momento determinado, ahí donde está marcada la flecha, se hizo una compresión de la aorta por un mecanismo que teníamos ya previsto de antemano, y obviamente la presión dentro de eh, ese vaso y dentro de... El sector de los varorreceptores creció mucho como se ve ahí. Inmediatamente eso trae como consecuencia una caída de la frecuencia cardíaca, que fíjense ustedes que estaba en un valor promedio de 75 por minuto y bajó a 70 o menos. Y, y muy interesante, cuando soltamos la compresión de la aorta, es decir, aparece un flujo de sangre de salida bruscamente, la presión cae mucho y la frecuencia cardíaca sube. Enormemente llegando prácticamente a 100 por minuto. Otro ejemplo similar en el mismo animal, pero esta vez se le infunde un volumen de suero en la aurícula derecha eh, para aumentar el volumen de la aurícula derecha. Arriba hay un registro de la presión en la aurícula derecha que reconozco que no es muy claro, aunque se ve un pequeño incremento. La flecha negra indica el momento en que se empezó a infundir el suero. Pero lo que sí es claro cómo esa infusión de suero desde fuera, digamos, aumenta notoriamente la frecuencia cardíaca del animal que venía alrededor de 90 y pasa a 120 o 130. Es un animal anestesiado, por supuesto, en cualquiera de los dos casos. Esto último que le acabo de mostrar eh, tiene nombre y apellido, se ha llamado reflejo de Bainbridge en honor a la persona que lo describió ya hace muchísimos años atrás. Cualquiera de estos dos mecanismos tienen enorme importancia para nosotros. El de Bainbridge quizás no se note tanto, pero el otro, el de los varoreceptores, es un mecanismo que se pone en marcha permanentemente frente a cambios en la posición del sujeto, por ejemplo si está acostado y se pone de pie o viceversa. Hay otros reflejos que no son ni varo ni quimioreceptores. Uno muy interesante que no, por razones de tiempo no voy a desarrollar más. Es el llamado reflejo de zambullida. Cuando una persona se zambulle en el agua, y también animales, ahí hay, otro, no solo humanos, sino que ya ven que hay otros animales en la, en la gráfica. Eh, cuando uno se zambulle en el agua, la frecuencia cardíaca baja notoriamente. Hay registros sobre esto muy claros. Eh, las causas son muy complejas, pero entre otras tantas causas, hay receptores faciales que estimulan la actividad parasimpática cuando nos zambullimos. Pero bueno, dejando de lado estos reflejos que son fundamentales para, para nuestra vida, eh, también debemos recordar que la frecuencia cardíaca es una especie de termómetro, una especie de marcador de otras situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, de las emociones. ¿no? Acá pongo un gráfico tomado de un libro que no es práctica, no es propiamente de emociones, pero lo necesito para lo que viene después. Acá tienen frecuencia cardíaca y debajo este, eh, la, los momentos en los cuales se agrega una droga. ¿no? Eh, en ordenadas, como dije, la frecuencia cardíaca que anda por los 60 latidos por minuto en este animal. Y... Eh, al colocar propranolol, que es una droga que bloquea el sistema adrenérgico, bloquea los receptores adrenérgicos, concretamente los beta, es un beta eh, bloqueante, eh, al poner propranolol la frecuencia cardíaca comienza a bajar y baja a valores cercanos a 50. Es decir, el efecto simpático que tenía esa persona de base se pierde. En cambio, fíjense en la línea negra cuando se pone atropina. La atropina es una sustancia que bloquea los receptores muscarínicos, es decir, impide la actividad parasimpática. Rápidamente, de 60 por minuto se pasa a 110 por minuto o algo por el estilo. Cuando están actuando ambas drogas, que sería ya al final en el punto 3 más o menos, eh, vemos que la frecuencia... Eh, resultante está por encima, bastante por encima de lo que eh, teníamos en reposo, es decir, de 60 pasamos alrededor de 100. ¿Qué nos está indicando esto? Que cuando los receptores, tanto adrenérgicos como colinérgicos, están libres, tenemos una frecuencia que es un poco más baja que lo que sería la frecuencia propia de nuestro nódulo sinusal. Esa frecuencia de 100 por minuto o de ciento y algo por minuto, algunos autores la llaman la frecuencia intrínseca del nódulo sinusal. Es la frecuencia del nódulo sinusal sin sistema nervioso autónomo. ¿Y por qué digo que esto es importante para las emociones? Porque, bueno, sobre esta base es que se regulan eh, los cambios que se producen cuando, por ejemplo, aparece la tristeza. Cuando una persona sufre intensamente por algún motivo, probablemente tenga incrementos de su frecuencia cardíaca que estén ligados a este, una pérdida de la regulación autonómica como esta que les estaba diciendo. Eh, no solo con la tristeza, también pasa con la alegría. Cuando eh, estos niños corren, seguramente tienen una frecuencia cardíaca muy elevada. Este, respuesta al ejercicio, pero también respuesta al fenómeno que están viviendo por algún motivo, que por algún motivo los pone muy contentos. Eh, como dije hace un rato, la frecuencia cardíaca es un reflejo, es una, 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 un termómetro de muchas cosas en, en, la, en, la, en el ser humano. No menciono, por, por obvio, lo que ustedes ya saben, el cambio de la frecuencia cardíaca durante la fiebre, un sujeto que tiene fiebre, aumenta la temperatura corporal y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces eh, tenemos que tener presente, que, tenemos que tener presente que la frecuencia cardíaca es un elemento a considerar en situaciones normales, como las que les mostré hace un rato, pero también en las situaciones patológicas. Un ejemplo muy claro de esto es lo que ustedes deben conocer como la prueba de esfuerzo. Ahí tenemos una persona que está colocada en un, en, en un caminador, como le decimos, en, un, en una, una cinta que permanentemente está girando y le obliga a caminar, y se le está realizando un electrocardiograma. El sujeto eh, en, en el cuadro de nuestra izquierda está caminando tranquilamente, con baja velocidad, y tiene una frecuencia cardíaca más o menos normal que la podíamos calcular por, por ese electrocardiograma que tiene ahí, pero no, no tiene sentido hacerlo ahora. Lo que no sabemos, no sabe él y no sabe el médico que lo trata, o quizás no lo sepa, es que esa persona tiene una lesión de una de sus arterias coronarias, que se ve ahí abajo. Mientras está caminando tranquilamente, no tiene problema este, y no se nota esa, esa lesión. Cuando se le exige al sujeto que camine más rápido, y o oh, se le empina el, el camino, se le hace necesario este, remontar un repecho, vamos a decirlo así. Obviamente la frecuencia cardíaca aumenta. Evidentemente el parasimpático se va a retirar, el simpático se va a activar y va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. Además de todas las cosas que dijimos de los neurotransmisores y demás, este señor tiene al aumentar su frecuencia cardíaca, un incremento en las necesidades metabólicas del miocardio. Entonces, aquellas arterias coronarias que le llevaban sangre oxigenada para su miocardio y que alcanzaban a hacerlo correctamente mientras el sujeto caminaba eh, en forma eh, moderada, cuando se le exige caminar en forma mucho más este, exagerada, el miocardio empieza a sufrir, y eso se nota en el electrocardiograma, e incluso puede aparecer dolor. Esto es una de, eh, de las formas en las cuales la frecuencia cardíaca ayuda, ya no, tan, no solo en la fisiología, sino en la cardiología para este, obtener diagnósticos. Otros elementos anormales de la frecuencia cardíaca son las frecuencias cardíacas exageradas que impiden que el corazón se llene adecuadamente, en fin, una cantidad de cosas que ustedes van a estudiar en el futuro su, en su carrera. Espero que con esto dicho al final un poco apretado, eh, hayan tenido una idea lo más clara posible dentro de estas posibilidades de eh, la, los fenómenos que regulan. Este, uh, variable tan importante para el ser humano como es la frecuencia cardíaca. Muchas gracias.